yo me inicié en Televisa Radio XCW. Fui locutora durante 8 años para la misma empresa Televisa, para la que sigo trabajando desde hace 45 años. Y nunca me he ido de Televisa, sigo para la empresa. Mira, yo me inicié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, soy egresada de ahí. Entonces, pues ahí lo primero que empiezas a hacer es teatro. Empecé haciendo teatro, la primera obra que yo hice fue Marat Sade, hace 100 años, ¿no? Hacía sus pininos, los que entonces eran un grupo de los Caifanes, eran Angélica María, Óscar Chávez, pues un grupo de gente, Ernesto Gómez Cruz, mucha gente de teatro, mi maestro Juan Ibáñez, ahí conocí a Héctor Bonilla, que es el padre de mis hijos, en fin, de esto que te estoy hablando hace muchísimos años, era que corría el año de 1967, y de ahí empecé a prepararme para locutora, y entonces fui a hacer mis pruebas con Juan Calderón a XCW, hice 8 años con XCW, hasta el año 79. Esto lo empecé a combinar con teatro, con cine. En esa época se hacía un cine ligero, ¿no? De esta vedettes. Entonces me retiré del cine un poco porque no era así como me aventé a muchas películas. Lola la Trailera 1, 2, 3, Pedro Navajas 1, 2, 3, 4, una serie de películas, pero el cine de calidad realmente lo empecé a hacer 10 años después de que inicié mi carrera. Y mi primera telenovela fue igual con la empresa, con Televisa, con el señor Rafael Banquels. Y a partir de ahí siempre busqué... a mí me decían mucho que no iba a funcionar yo en esta profesión porque no tengo la esencia, la inquietud del glamour, de la alfombra roja, de las fotos, de la, no, como que me, no sé, me atrae mucho más la prepararme, me angustia mucho, ¿me entiendes? Hacerme yo misma el yo-yo, la publicidad, sin responderle al público con un trabajo honesto. Entonces, pues a partir de ahí empecé a hacer cosas muy seleccionadas sin preocuparme más por la imagen, sino por hacer trabajos más viscerales, y empecé a hacer mucho teatro, cine y televisión. Cuando yo leí el guión que me prestó, que me dio Carlos Valle, mi director, la verdad me conmovió mucho, me gustó muchísimo, me sentí muy involucrada, y cuando me dijo en dónde lo iba a hacer, dije, eso me parece más profesionalismo de parte de este grupo de gentes que están luchando por sacar un gran proyecto, y les va a salir, porque se están entregando, y eso es lo mejor. Cuando un grupo, cuando se trabaja en grupo, en comunicación, cuando hay un equipo de gente profesional, se logran trabajos muy importantes, y yo creo en esto que están haciendo, y me sentí muy, muy a gusto de involucrarme. Cuando lo leí y me sentí en el personaje, que lo fueran a hacer aquí. No es lo mismo cuando tú haces un personaje de una mujer inválida encerrada en su casa y estás haciéndolo en un set entre cuatro paredes, a que lo hagas en un lugar como este, ¿no? Que ellos hayan conseguido con tanto trabajo un lugar, una casa como la que estamos filmando, una selva como esto, una isla rodeada de... Entonces todo eso a mí actoralmente lo agradezco infinitamente porque me puedo involucrar. Entonces la Amelia Cortés sale, fluye, ¿me entiendes? Es decir, que hay una parte de esta profesión que sí es fácil, ¿no? Sí es fácil. Pero si eres un actor comprometido, disciplinado, responsable, responsable de todo, desde mi llamado es a las 10, yo al 5 para las 10 estoy en la puerta a ver a qué hora me voy, ¿no? A mi llamado. Y si son las 10 y 10, estoy angustiada cuando no depende de mí, cuando tengo que llegar sola, ¿no? Y bueno, hay gente que hay una parte, ¿no?, en esta profesión que yo llamo un poco como las estrellas. Yo no soy estrellas. Me considero una obrera trabajadora de mi profesión. Es una profesión muy difícil, pero es una profesión muy hermosa que te gratifica y te...
te llena de satisfacciones, te rodea de gente maravillosa, como ahora, ¿no? Como esta oportunidad de estar aquí.